A ver. Vale, no te demores tanto que me quedo dormido. Thank you.
Ya no puedo dormir. Me está costando mucho. Noche tras noche, no. Ya no sé. Pero si lo habíamos hablado tanto, ¿en qué quedamos? Sí, sabía que iba a llegar este momento, pero nunca pensé que iba a ser tan difícil. Pensé que te ibas a ir y que iba a poder seguir. Que iba a estar más tranquilo. Que podía pensar que te habías ido a un viaje muy largo o algo así. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres terminar con todo eso? ¿Dejo de venir? Eres tú el que me está llamando todo el tiempo. Pero si eres tú la que llega siempre. Estás en todas partes. Bueno, deshazte de mis cosas. Yo también quisiera seguir. Sabes que lo necesito. Esta situación nos tiene mal. Fuimos tan felices. ¿Por qué a nosotros? Hice todo lo que podía. Dime que fue así. Lo intentamos todo, ¿verdad? No había nada más que hacer, Pedro. ¿Te sientas conmigo? Durmamos, estoy cansado. Mañana será otro día. Se te olvidó tapar la leche para variar. Se va a echar a perder. Pensé que iba a dejar de fumar. Es el único vicio que tengo. Lo voy a ir dejando de a poco. Era inevitable. Tarde o temprano iba a suceder. No debí dejarte cortar el tratamiento. Fue lo mejor. Hubiera sido morir en vida. ¿No me recordarías así? Te amo de cualquier forma, Mabel. No puedo dejarte ir. Dicen que uno está donde más se le piensa. Y una parte de mí nunca te va a dejar. Pero tienes que seguir. ¿Te quieres ir? Que de todas formas ya no estoy aquí, mi amor. No olvides hacer todo lo que pensábamos hacer. Todo lo que soñábamos con conocer, hazlo. Y prométeme que no te vas a saltar más el almuerzo.
Pedro, ¿me podría comunicar con Diego Soler, gerente de contabilidad, por favor? Señor Soler. Le pido disculpas por no haberme comunicado antes y ahora de esta forma. Lo llamo para... No puedo seguir trabajando. Quiero pedir mi renuncia.